Las posiciones que se han hecho evidentes en el Congreso de la República recientemente dan muestra que esta entidad no está preparada para la paz. Así lo aseguró el representante a la Cámara, Alirio Uribe. Para el representante a la Cámara, Alirio Uribe, la Asamblea Nacional Constituyente va más allá de ser una fórmula de refrendación de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación de La Habana. En el evento Dialoguemos sobre la Asamblea Nacional Constituyente, el representante aseguró que el país debe prepararse para una paz estable y duradera, y eso requiere cambios profundos en un Estado que ha sido construido para la guerra. Ese proceso constituyente nos debe llevar a hacer los cambios institucionales y políticos que garanticen realmente las reformas que se requieren para construir la paz. Por ejemplo, las reformas políticas, las reformas institucionales. Yo insisto que este país ha sido mapeado por la guerra, por la violencia, y que buena parte de las leyes y las instituciones que tenemos se crearon en función de una lucha armada. Uribe también afirmó que las posiciones de quienes conforman el actual Congreso de la República muestran que esta entidad no está preparada para construir la paz. El Congreso ha demostrado con el plan de desarrollo, con la reforma de equilibrio de poderes, con el fuero militar, con las IDRES y demás, que este Congreso no tiene la voluntad de hacer los cambios estructurales para una paz favorable para el pueblo, no solamente para la burguesía o para los empresarios. Las discusiones en torno a la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente vienen adelantándose en todo el territorio nacional sobre la idea de una necesidad de cambio profundo, tanto en instituciones como políticas, que permitan la construcción de una paz estable y duradera una vez se acuerde la terminación del conflicto armado.